Bienvenidos a un programa más, Palabra de Mujer. Soy Katia Chávez y hoy vamos a hablar sobre un tema un poco polémico. Se trata de la llamada relación poliamorosa. Me acompañan el día de hoy Cintia Calderón Montero, comunicadora, con una maestría en sexología y otra en bioética, conocida por su programa radial ¿Quién dijo sexo? Antes se llamaba de otra manera, ¿verdad? Sexo sentido. Muy bien. Y también nos acompaña Katherine Garbo. Katherine es investigadora social. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero que me expliquen un poco qué es esto, este término, relaciones poliamorosas. ¿De dónde sale? ¿Hace cuánto se empieza a escuchar? ¿Y cuáles son las diferencias con respecto a otro tipo de relaciones? Claro, bueno, es importante cuando nos preguntan qué son las relaciones poliamorosas, primero aclarar qué es un modelo relacional. Hay muchísimos modelos relacionales. Por ejemplo, tenemos la monogamia, es un modelo relacional. Tenemos también la poligamia, es un modelo relacional. Está la poliandria, la poliginia, el poliamor. Entonces, básicamente vamos a decir que el poliamor califica dentro de lo que son los denominados modelos relacionales. Específicamente el poliamor es esa capacidad que tiene el individuo, aunque las sociedades monogámicas no lo crean, de amar a más de una persona. Es un concepto que ha sido investigado por la ciencia, ha sido investigado por la antropología de las culturas, ha sido investigado incluso por las neurociencias, cómo funcionan los cerebros enamorados, desde qué parte neurológica, qué pasa con nosotros. Entonces, aunque es muy contracultura, es muy interesante porque también tiene que ver con todo lo que es la diversidad. Cuando se habla de diversidad, estamos acostumbrados a que es el tema de la homosexualidad. Pero la diversidad en conducta sexual humana, en conducta romántica, es infinita. Entonces, podemos decir que el poliamor es un modelo relacional y tiene que ver justamente con conducta diversa. Muy bien, pero para ponerlo como en términos más sencillos, ¿cuál es la manera de relacionarse de los poliamorosos? ¿Qué hacen los poliamorosos y en qué se diferencian con respecto a otras relaciones? Es importante rescatar lo que decía Katherine de la diversidad. Hoy que está tan de moda, ¿verdad?, el término de diversidad y que la gente relaciona solo con gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y demás. Yo siempre digo que la gente poliamorosa tiene que salirse del closet también, ¿verdad? Porque se tiene que visibilizar esta forma que es también parte de la diversidad. La gente poliamorosa puede enamorarse y puede amar o querer o vincularse con varias personas al mismo tiempo. Y esto, por ejemplo, en Costa Rica es algo que todavía no se ha salido del closet. Hay sentimientos muy involucrados, incluso puede haber una relación de matrimonio y también que haya esa libertad. Absolutamente. Aquí nos enseñan a que solo nos vamos a enamorar o vamos a amar. Incluso nos dicen que nos vamos a enamorar y amar, las dos cosas que son diferentes, a una sola persona. Pero se sabe que la gente poliamorosa puede enamorarse, amar, querer, vincularse, tener relaciones sexuales con varias personas a la vez, ¿verdad? ¿Y cómo puede una persona, si tiene esa capacidad de amar y tener una relación con otras personas, cómo puede ir separando que cuando está con esa persona, con esa pareja, es con esa y no con la esposa, el esposo o con la otra pareja? ¿Cómo se hace esa separación o esa diferencia? Claro. Porque ahí también hay un margen ético, una línea, ¿verdad?, de respeto y ética, que ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? Claro, es importante ahí, ante esta pregunta, ¿cómo se hace? Primero, entender que las personas que se autodefinen como poliamorosas, lo que decía Cintia, que es esa capacidad que tiene el ser humano de poder vincularse, involucrarse, enamorarse de diferentes personas. No es lo mismo tener la capacidad interna, que se puede volver algo oculto, secreto, porque no te lo permitís. Es algo muy parecido a la homosexualidad prohibida, lo que hablaba Cintia de estar en el closet, por ejemplo. En materia de poliamor se habla de un closet poliamoroso, porque se sabe que hay prácticas diversas. Sin embargo, las personas ya que se autodefinen, que se reconocen como poliamorosas y que eligen practicar, tienen que entrar en un código ético. Por ejemplo, el poliamor tiene reglas. Reglas, valores o principios. Tener varias parejas es diferente a la infidelidad. No es lo mismo la infidelidad que una relación poliamorosa. No es lo mismo una relación poliamorosa que una relación abierta. Entonces, el poliamor tiene reglas específicas. Por ejemplo, la honestidad
es absoluta. Honestidad radical, la transparencia, la lealtad, la regla del no apego. También tiene otra regla que se llama la compersión. La compersión es que los miembros participantes necesitan trabajar en sus propios celos. Se supone que la compersión es cuando vos te sentís alegre, feliz, porque tu pareja tiene otra pareja. Claro, es más, muchos los críticos del poliamor dicen que eso es un ideal, que eso no es posible. ¿Cómo te vas a sentir feliz de que tu pareja esté con otra persona, verdad? Lo que sí es cierto es que el poliamor, desde todos los estudios que se han hecho, implica una exigencia emocional, implica autoconocimiento, implica un refuerzo de la autoestima, implica muchísimas cosas. Hay críticas, hay detractores, no todo el mundo lo logra, pero sí es todo un universo. No es lo mismo que el swinger, por ejemplo, que es el intercambio sexual de parejas, o el amor libre, muchas cosas. Claro, este tema se las trae, sí. Da para poder debatir al respecto durante mucho rato, ¿verdad? Pero tenemos que ir a un corte. Vamos primero a presentar nuestra sección Voces. Hoy presentaremos a Dixie Mendoza, quien es la actual directora del Observatorio de Género del Poder Judicial. Gracias por acompañarnos. Vamos a conocer a Dixie. Digamos que uno en la vida tiene, y ya cuando uno tiene, pasa a los 50, no tiene una lucha, tiene muchos momentos que uno le llama definitorios. Uno de los más importantes para mí fue cuando nació mi hijo, y mi primer hijo nace con síndrome de Down. El tema de género es un tema importante. Las mujeres, en términos generales, necesitamos empoderarnos, necesitamos educarnos, necesitamos ser reconocidas por lo que somos, por lo que hacemos. Tenemos que ser pagadas de la misma manera que se le paga a un hombre. Tiene que ser reconocido nuestro trabajo en la casa, como cuidadoras. Desde el observatorio hemos venido no solo a dar en conocimiento lo que hace el Poder Judicial, sino que hemos ido más allá. Lo primero que hicimos fue identificar tres grandes públicos, que son las mujeres, que son las especialistas y los medios de comunicación. Tenemos que trabajar con las mujeres, porque con las mujeres hay que empoderarlas, pero también tenemos que trabajar con las personas especialistas, cada una desde sus trincheras, y creo que no menos importante son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están en esta disyuntiva: o siguen repitiendo los estereotipos o ayudamos a contribuir en el cambio. Continuamos aquí en su programa Palabra de Mujer, conversando sobre las relaciones poliamorosas. Antes comentamos algunos conceptos por encima, pero a ver, ¿qué no es una relación poliamorosa y qué sí lo es? ¿Cuáles son las diferencias? Los swingers no son poliamorosos. ¿Por qué? Porque normalmente se confunde. El swinger es intercambio de parejas sexual, meramente, pero no hay vinculación romántica, no hay vinculación afectiva, no hay compromiso, no hay relación. El poliamor no es tampoco una relación abierta. Las relaciones abiertas normalmente son acuerdos que hacen las parejas de que vos puedes salir con una persona y yo puedo salir con otra persona, pero salís libremente. Igual no hay compromiso, no hay vínculo. ¿Son como noviazgos adicionales, por ejemplo, en el matrimonio? ¿O cómo se podría definir? Son como permisos de que vos tengas una relación extramatrimonial, digámoslo así. Ahora, Cintia, ¿cómo considera usted que se puede manejar también el tema de los celos? Ese es el punto más importante y más fuerte en ese tema de las relaciones abiertas y el poliamor y el swinger incluso. Generalmente la gente es celosa, ¿verdad? Tanto mujeres como hombres. Y aquí en nuestra cultura, adicionalmente. Terrible, sí. Yo considero, por la experiencia que tengo tanto en el programa como en la vida, ¿verdad?, que los celos son sufrimiento, básicamente, ¿verdad? Ser una persona celosa es sufrir, ¿sí? Y muchas personas decidimos no sufrir. Queremos no sufrir, entonces pensamos que es bueno no ser una persona celosa.
parte de la, del trato, ¿verdad?, que decía Katherine, es no celar, ¿verdad? A ver, tiene una que deshacerse de esta posición posesiva y llegar a la claridad, que yo creo que es correcto, de saber que esa persona no es mía. Que se puede compartir. Que no es mía. Que ese hombre o esa mujer no me pertenece. Sí, es una persona libre. Y desde esa perspectiva, esa persona decide si quiere salir con alguien más, si quiere abrir la relación. Pero esto es difícil, es complejo. Claro. ¿Sí? No podemos decir que es algo fácil, es difícil. Porque estamos hablando de humanos. Y los humanos somos complejos, ¿verdad? Los celos tienen que ver con muchos asuntos emocionales también, con asuntos no resueltos, con asuntos de la infancia que vienen a manifestarse en las relaciones de pareja. Entonces, eliminar los celos así como decir, hoy ya no sea celosa, es imposible, ¿verdad? Es todo un proceso. Por eso decía Katherine, no cualquiera puede, ¿verdad? ¿Quiénes son aptos para tener un modelo de relaciones poliamorosas? Eso, al igual que los temas de preferencia sexual, es algo que la persona necesita conectarse consigo misma, consigo mismo, hacer una lectura de quién soy yo, cuál es el modelo relacional más apto para mí, porque hay personas, según los estudios, la gente que se define poliamorosa, muchos dicen es que yo desde pequeño era así, y empiezan a manifestar ese tipo de diversidad, no sexual, sino relacional. Ve qué interesante, porque somos relacionalmente diversos. Hay gente que le nace desde el corazón ser monógamo. O la gente personas, muy enamoradiza, quizás. Sí, que no hay que confundir, claro, porque digamos dentro de la gente muy enamoradiza, hay personas que en realidad tienen, por ejemplo, dificultades a establecer compromisos, que es una de las críticas que se le hace al poliamor. Sin embargo, se ha estudiado y lo que se ha observado es que no es que las personas que son poliamorosas tengan dificultades del compromiso, no es cierto. Sí es cierto que puede haber personas que tienen dificultades de compromiso, que se confunden y se autodenominan poliamorosas y no lo son. Entonces, al igual que la diversidad sexual, está la diversidad relacional. Entonces, es un camino evolutivo del ser humano. Como decir, uno tiene que darse cuenta de quién es uno, autoconocerse para poder definirse como poliamoroso. Y esto es muy importante, Katherine, porque muchísima gente se casa, ¿verdad? Y sabemos los altos índices de infidelidad, tanto de mujeres como de hombres. Y mucha gente se casa y estando en el altar, en la iglesia, ya saben que van a ser infieles. Incluso ya tienen hasta vistas, ¿verdad? Las personas que van a ser sus amantes. Porque, ¿ayuda este modelo entonces poliamoroso a evitar un poco, entre comillas, la infidelidad? Yo diría que sí, desde la perspectiva de la honestidad. Si como dice Katherine, nosotras y nosotros reflexionamos en quiénes realmente somos y nos damos cuenta que no somos personas monógamas y que no vamos a ser fieles una vida entera hasta que la muerte nos separe hacia otra persona, esa misma honestidad nos haría tomar una decisión distinta en la vida. Lejos de comprometernos con alguien y jurarle que le vamos a ser fiel el resto de la vida, es más honesto darme cuenta que soy una persona poliamorosa, que quiero un estilo de vida abierto, distinto, y no comprometerme, ¿verdad?, en matrimonio, por ejemplo, con alguien a quien no le voy a cumplir. Claro, pero si alguien lo descubre, por ejemplo, en el matrimonio, que es poliamoroso, y su compañero, su esposa o esposo, no está de acuerdo con eso, se arma tremendo lío, ¿verdad? Claro, ahí es entonces, importante. ¿Cómo manejar un poco? Sí, primero el autoconocimiento, porque cuando decimos, si alguien te descubre en el matrimonio que sos poliamoroso, es exactamente igual que alguien descubrió en el matrimonio que sos gay o que sos lesbiana, es exactamente lo mismo. Obviamente ahí hay una deshonestidad y no hubo previamente una claridad. Hay personas, como decimos, que están en el closet, entonces si no tienen una claridad sobre su preferencia sexual, o sí la tienen, pero la ocultan, entonces están estableciendo relaciones desde la deshonestidad, desde la falta de claridad. Lo mismo si yo ya sé que yo soy de relaciones o abiertas o relaciones poliamorosas, que no es lo mismo, y no lo digo, ya de entrada estoy estableciendo relaciones deshonestas. Una cosa que decía Cintia ahora, que es muy importante, es el índice de infidelidad, que es altísimo entre hombres y mujeres. Correcto. O los índices de fracasos en las relaciones. Por ejemplo, más del 50% de las personas, ya en relaciones monogámicas, comunes y corrientes, que se están casando, se están divorciando. El Instituto de Terapia Relacional de Harvey Hendrix dice que el 93% de las relaciones que se están estableciendo están fracasando. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando se analiza el tema del poliamor,
se dice que se ha criticado muchísimo, se ha hablado de crisis de pareja, pero que no nos atrevemos como sociedad a hablar de crisis del modelo relacional. Uh-huh. O sea, ¿será realmente que la pareja está en crisis? Que indudablemente está en crisis, pero le hace falta otro componente, y es analizar el modelo relacional, porque será que todo el mundo tiene la capacidad de ser monogámico o no, y esto no lo queremos ver, porque es tabú. ¿Qué pasa si hay un porcentaje importante en la población que no tienen conducta monogámica, que tienen conductas más flexibles? Yo sé que puede ser moralmente incorrecto desde esta cultura, pero desde la biología, desde la ciencia de la conducta humana, si no consideramos eso, nos vamos a olvidar de ese pequeño detalle, pero es muy importante. Cinco reglas rápidas de compromiso o de ética que deberían tener los poliamorosos. ¿Cuáles consideran ustedes que podrían ser? Eliminar, en primer lugar, lo que decía antes, la percepción de que la persona me pertenece. O sea, cero posesividad. Otra es también trabajar la honestidad total y absoluta, trabajar la negociación y los límites. Pero, por ejemplo, decir, voy a salir con fulana tal, voy a salir con fulano sí, tal. Sí, claro. Si no digo es infidelidad, si no digo es traición. Okay. Entonces, por eso, una de las reglas del poliamor es la honestidad, la claridad, la transparencia. Eso es una. Un requisito, si no existe la honestidad, si tu pareja no sabe, no sos poliamoroso, sos infiel. Otra, Cintia. El autoconocimiento absoluto de que realmente yo estoy ahí donde quiero estar, porque si no, no funciona. Muy bien. Vamos a retomar otros conceptos ahora, justo al regresar aquí en Palabra de Mujer. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en su programa Palabra de Mujer. Hablamos sobre lo que son relaciones poliamorosas. Antes estábamos conversando un poco justamente sobre esas normas o pautas que se dan en las parejas poliamorosas para tratar de mantener esa relación de poliamor a lo largo del tiempo. Uh-huh. Nos quedó una pendiente. Claro, en realidad dentro de las reglas, principios o valores del poliamor ya habíamos mencionado la honestidad o la integridad, la transparencia, que todo es un poco más o menos lo mismo. Uh-huh. También otra regla es el establecimiento de límites claros, la negociación, la no posesividad principalmente, y otra cosa es establecer qué tipo de relación poliamorosa es, porque existen los poliamorosos de alto perfil y los poliamorosos de bajo perfil. ¿Cómo es eso? Los poliamorosos de alto perfil son personas que se pueden involucrar con mucha gente. Y los poliamorosos de bajo perfil son personas que dicen, yo soy de bajo perfil porque yo he visto que en mi vida me puedo enamorar de dos personas, tres lo más. Pero cuando se habla del poliamoroso de alto perfil, son personas que ya se cuando se estudian, se enamoran, sí, de mucha gente. Pero entonces no se estaría cayendo en otra categoría de relación, o siguen siendo realmente que se enamoran. Para que sea poliamor, tienen que haber relaciones de vínculo y de compromiso. O sea, es que poliamor no es sexo, poliamor no es solamente salir, la vida libre, me divertí, no son relaciones abiertas. El poliamor son relaciones de vinculación sexual y afectiva, sobre todo sexual, porque en el poliamor no necesariamente la vinculación puede ser sexual. Hay gente que se define poliamorosa, pero sus prácticas son monogámicas. Ve qué interesante, porque yo puedo estar con una persona, por ejemplo, estoy casada, pero reconozco que en mi corazón yo también amo a mi expareja, a mi exnovio, a mi marido, y que siempre lo voy a amar. Y no tengo una relación con él o con ella, y me siento profundamente vinculado o vinculada y amando a otra persona con la que no estoy, con la que no tengo sexo ni tengo nada. Entonces, por eso el espectro en la conducta humana es amplísimo, sí, es riquísimo, enorme. Es el fenómeno de la diversidad y puede ser así. Entonces, el poliamor... Hay una palabra que se olvida y es el amor, poliamor, no es polisexo, no es polidiversión. Entonces, normalmente nosotros cuando hacemos análisis de la vinculación humana, decimos, bueno, el tema realmente más importante es el amor. Muchas veces ni siquiera sabemos amar a una persona, porque es cierto, sino el índice estadístico, el fracaso de las relaciones monogámicas y las
poliamorosas también y las poligámicas, o sea, toda la relación humana está en crisis. Sí. Las relaciones humanas son complejas. Sí, Cintia, ¿y cómo se maneja el tema del juzgamiento social, la presión social, las familias conservadoras, sí, un modelo pues conservador tal vez de matrimonio? Claro. ¿Cómo logran pues superar, por así decirlo, esas barreras o ese ojo crítico de la sociedad? Claro. Personas poliamorosas. Rescatar primero y recordar lo importante que es estar claros de que somos seres humanos y que por tanto las relaciones son complejas, que no van a ser fáciles y que tanto hay complejidad, dificultades y problemas en el poliamor como en la monogamia, como en las relaciones abiertas. O sea, desde que somos humanos el asunto es complicado y complejo, ¿no? Entonces eso es importante siempre recordarlo. Ahora, por eso decía yo que la gente poliamorosa necesita también salirse del closet, porque eso que estás diciendo, claro que se juzga, cuando sobre todo una mujer en esta sociedad dice soy poliamorosa, ¿verdad? Y te ven con esos ojos, ¿verdad? Porque, ¿qué significa eso? ¿Se dice así, tal cual? Sí, yo lo he dicho, por ejemplo, yo he dicho soy poliamorosa y me vuelve a ver hasta la gente que no está en la conversación, ¿verdad? A ver, ¿quién dijo eso? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y entonces te vinculan inmediatamente con la promiscuidad. ¿Y en qué momento se dio cuenta usted, Cintia, cómo una persona, por así decirlo, como lo dice Catherine, sale del closet en ese sentido de decir, sí, me doy cuenta, soy poliamorosa, sí, puedo amar más de una persona? Sí. ¿Cómo? Eso sucede como igual en cualquier aspecto de la diversidad, así como se dan cuenta las personas diversas en general. Porque la cultura, la sociedad te pone un parámetro, ¿verdad? Te establece patrones. Bueno, vas a crecer, vas a estudiar, te vas a casar y vas a tener hijos. Pero la gente comienza a darse cuenta de que no encaja en esos patrones, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo no quiero tener hijos, yo no me quiero casar, yo no quiero estudiar incluso. Y así hay gente que dice, no, la verdad es que yo no quiero estar toda mi vida con una sola persona, ¿verdad? ¿Los poliamorosos pueden tener, por ejemplo, diferentes hijos de diferentes parejas? Sí, sí se puede. Como decía, necesitamos como 4 horas, ¿verdad?, para hablar de este tema. No nos alcanza tan poquito. Y eso tiene que ver con las reglas, sí, del poliamor también. Sí. Por ejemplo, el poliamor tiene reglas infinitas. Si los miembros de la pareja o del trío o el cuarteto o lo que sea, si pueden tener hijos fuera de esas relaciones, por eso, uh-huh, se hablan de poliamorosos abiertos, poliamorosos cerrados, poliamorosos de alto perfil, de bajo perfil. O sea, es tan amplio como, sí, lo es la conducta, sí, humana. Ahora, no todo se cumple, ¿verdad? Y es que es importante también decirlo, porque, repito, el ser humano es complicado y es complejo. Entonces, así como en el matrimonio, no todo se cumple, ahí juran, ¿verdad?, que hasta la muerte, uh-huh, y voy a ser fiel y voy a ser aquí y voy a ser acá. En el poliamor tampoco. En el poliamor tampoco. ¿Por qué? Porque somos, sí, humanos, ¿sí? Porque básicamente nos regimos por emociones, no por la razón. Entonces, nuestro cerebro racional nos dice, sí, yo voy a hacer esto, 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 pero en última instancia son las emociones las que nos manejan, generalmente y mayormente, ¿verdad? Entonces es difícil el cumplimiento. Sí tenemos que salir del closet y la sociedad tiene que empezar a ser respetuosa, así como lo ha sido con la diversidad sexual, empezar a ser respetuosa de esta diversidad también de relaciones. Ahí hablando de salirse del closet, por ejemplo, hay movimientos en Europa, principalmente en Francia, en España, en México, en Sudamérica. Aquí en Costa Rica han venido representantes del Movimiento Mundial del Poliamor a trabajar sobre eso, han dado movimientos políticos y sociales para permitir, por ejemplo, un matrimonio entre 3 personas. Eso suena terrible. Claro, eso no suena que no es matrimonio. Claro, por eso. Según nuestros conceptos, claro, establecidos. Pero el matrimonio gay también suena a que no es. Si uno estudia toda la teoría, por eso decimos, el poliamor está más en el closet, la homosexualidad no. Para mí, la homosexualidad no está en el closet. La homosexualidad es un tema de debate público. Ya hay países, estados, en donde se reconocen derechos civiles y políticos a las parejas homosexuales, llámense gays o lesbianas, pero los temas de modelos relacionales, sobre todo el poliamor, imagínense ustedes, un matrimonio entre 3 o entre 4, con todos los derechos civiles, políticos, económicos, hereditarios, sin embargo, sí, hay luchas sociales en relación a esto. ¿Consideran que la relación poliamorosa puede perdurar a lo largo del tiempo, varios meses, años? Sí, creo que sí.
Sí se puede. Y también es importante decir que hay personas que pueden ser en un momento de su vida poliamorosas y en otros momentos no, porque el ser humano también. Se trata una cuestión de respeto, al fin de cuentas. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. En eso estamos, ¿verdad? Vamos a seguir informando siempre sobre este diferente tipo de relaciones. Gracias por acompañarnos a Cintia y a Katherine en Palabra de Mujer.